¿Qué opina usted? Vamos a empezar rápido de lo que ha pasado con la señora Colao, de lo que decía antes y de lo que ha pasado ahora, que está acusada por corrupción. Mira, a mí me gusta, voy a hacer mía las palabras de Pedro Sánchez. ¿Qué coño tiene que pasar en este país para que alguien dé la cara? Es absolutamente impresionante. La superioridad moral de los dirigentes de izquierda en este país ya no hay por dónde cogerlo. Ya no hay cómo explicarlo. La señora Colao debería de estar ahora mismo ya en su casa. En su casa. Y no lo digo yo, lo digo toda la hemeroteca de esta gente que han venido para cambiar la política y la han llenado de corrupción, de caradura y de vergüenza. Es absolutamente impresionante que la señora Colao, al día de hoy, estamos hablando de la señora que venía diciendo que la gente tiene que dimitir una vez estaban imputados por un delito. Pues ella, si no me equivoco, está imputada por 4 delitos. Y allí está la señora dando lecciones, quitando balones fuera, acusando a los demás, y no dice nada, no quiere estar. Me parece impresionante. Esta es la izquierda de este país. Esta es la izquierda que venía a cambiar España, que venía para para revolucionar la política, tenía tantos términos que ya no había forma de por dónde cogerlo. A mí me parece una absoluta vergüenza que esta señora siga en su puesto y que su partido la siga protegiendo. Lo hemos visto nosotros con nuestro candidato Juan Gallardo aquí, en Castilla y León, que ha sido machacado por todos los medios de comunicación, por unos malos chistes, cuando él no tenía ni 20 años, cuando son los mismos que le están machacando, han aupado a Pablo Iglesias hasta la vicepresidencia de este gobierno, a pesar de haber dicho que azotaría a Mariló Montero hasta sangrar. Este Pablo Iglesias que soltó esta burrada, le auparon hasta la vicepresidencia del gobierno, pero pidieron a Vox que cambiara de candidato por unos chistes para ellos, uno de ellos, machista, de un joven Juan Gallardo. Esa es la izquierda. Superioridad moral, y nada. Y cuando les toca, aquí nadie dimite. Echenique, condenado. Ahí está, dando lecciones. Ahí está. Todos los condenados de Podemos no van a ningún lado, sino que están siendo aupados por los dirigentes de sus partidos.